Se entregaron 30 gafas de realidad virtual a la DAX. Vamos a toda la información. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, entregó a la División Académica de Ciencias de la Salud 30 gafas de realidad virtual con el objetivo de equipar las salas de simulación, a través de las cuales los alumnos de este centro de estudio podrán enriquecer sus experiencias de aprendizaje de licenciatura y posgrado. Yo estoy convencido de que es una primera parte y que quizás dentro de algunos años o en tiempo no muy, muy lejano se puedan ir adquiriendo más. No sé cuántas universidades del país o escuelas de medicina puedan tener este avance tecnológico. Por ejemplo, lo que tienen los jóvenes de odontología, los simuladores, son primera generación en tecnología. Esto es primera generación. Vamos a ir adquiriendo las licencias también poco a poco para que se vaya diversificando, porque esto es un... tiene tanta bondad que no es nada más para una materia, sino se pueden estudiar pues muchísimas materias aquí, ¿no? Por su parte, la directora de la DAX, Miriam Carolina Martínez López, agradeció el interés de las autoridades universitarias por contribuir a que las clases sobre anatomía, farmacología, biología molecular, entre otras, se puedan desarrollar de manera inmersiva. Hablar de simulación clínica, pues es hablar de estas áreas, de una herramienta que va a ayudar a que la asignatura sea menos árida, que en fisiología ya no le tengan miedo a los profes, ¿no? Porque ellos pueden autoaprender incluso, ¿no? Y venir aquí, tenemos tres aulas donde se podrán dar las asignaturas y venir a la práctica aquí a esta área. La adquisición de estos equipos de tercera dimensión refleja el compromiso continuo de la UJAT con la excelencia educativa y la innovación en el campo de la salud. Martínez López destacó que esta innovación educativa beneficia a los estudiantes de las carreras de cirujano-dentista, enfermería, médico-cirujano, nutrición, psicología y en trabajo social, así como a los diversos posgrados que ofrece la DAX. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio TV, UJAT Noticias.